Hay muchas cosas que ustedes tienen que redescubrir, porque lo mío fue historia, ¿sí? Hay toda una historia y un bagaje de decir peyote. Yo empecé allá en el Museo del Chopo. Eso había sido como en los 80s. Ahí se desprendió todo. Nadie sabíamos a qué íbamos. Únicamente por el afán de, primero, tener más música. Investigar ahora sí algunos grupos que ya se conocían y no se tenían. Me di cuenta que hacía falta playeras de rock sobre los mismos grupos que ya eran populares en aquel tiempo. Y no había nada. Estaba yo trabajando en aquel tiempo cuando empezó Chopo de Teléfonos de México. Era yo jefe de departamento. Y dejé que estaba bien pagado y lo dejé por meterme en la escena porque me gusta. Y actualmente lo hago porque me gusta. Ahí entra el hueso, ahí entra y empezó a trabajar las cosas de colores porque traía un buen concepto. Me trabajó y ya después yo me seguí. Así que buscando nuevos diseños. También de ahí salió yo le llegué a vender a Hugo Sarmiento, a muchos. Les llegué a vender, ya después ellos se siguieron. Yo no soy copista, no soy serigrafista, yo soy artista. Hasta ahorita me doy cuenta que soy artista, porque si tú ves toda mi mercancía, en este momento nadie la tiene. Llegaron a venir clientes de Inglaterra, ¿sí? Pero todavía no estaba lo del Tratado de Libre Comercio y me fue muy difícil, y fue complicado y lo querían muy barato. Clientes de los mismos grupos, que les gustaban y venían precisamente, aparte venía al Chopo porque era muy concurrido por los grupos, aparte venían directamente conmigo. Yo le empecé a hacer sus playeras, primeras playeras así locas, a los Caifanes, claro. Después los fui a ver y ya íbamos a entrar en negocio, pero no nos pusimos de acuerdo. Caifanes, Maldita, pues todos los grupos de aquella época. El diseño que yo hacía para ese grupo estaba inspirado en antes, en el nombre, en el que se hacen la portada de su disco, y de ahí sacaba algo que me latía. Siempre era algo que me latía. Tienes que ser tú, lo que te guste, lo que quieras y lo que tú creas. Nunca, ahora sí que he vendido cosas repetitivas ni cosas que los demás hacían, ¿no? Yo he visto dos, tres personas aquí en el Chopo que regresan ya personas adultas y les digo, oye, venden tu playera, y dicen, no, esta no te la vendo, ya están surtidas y todo. Dicen, no, esta no te la vendo. Es la prenda más preciada que tengo, ¿no? Y eso, de alguna manera, más que el dinero, pues te da una satisfacción. A los muchachos que me compraban, yo los veía en las escuelas, en la calle, y como que levantaban su ego. Eso es lo que precisamente yo proyecté sin darme cuenta, ¿no? Que les daba una personalidad, una distinción. Afortunadamente me tocó una buena época. Los chavos se peleaban por las playeras, ¿sí? Y luego no se las ponían y sí era un distintivo. Nosotros, como empresa, a nivel nacional, no dejamos entrar las grandes marcas. Que era Procun, todas esas marcas. Ellos tenían una gran calidad, pero nosotros teníamos creatividad. Ellos no pueden manejar, nosotros las hacíamos de alguna manera a mano. Eran cosas que se hacían, yo te digo, es artístico porque la gente metía su creatividad ahí para deslavar, para teñir, para bordar, para mil cosas, ¿no? Ahora, lo otro, pues nosotros tenemos que hacerlo llamativo, impactante. Antes de Peyote era Hanes. O Líder, ¿no? También. Sí. Sí, a pesar de
Sí, las primeras, las buenas playeras y diseños son geniales. Ahí estaban las deslavadas, teñidas, las mejores fueron geniales. Y después no tenía nada, algunas de puse pedir. Ah, sí, la etiquetita, porque así me lo pedía. Era la del día de mayor, de la etiqueta Peyote. Tú dices Peyote y dices, ¿qué onda? Es una droga, ¿no? Para empezar, no, esa droga es malo, ¿no? Anteriormente, nuestros ancestros lo utilizaban para ir a otros planos, ¿sí? Porque hay, de ahí se desprenden muchas cosas, visiones, presentimientos, inclusive lo utilizaban para ir a la guerra, para atacar, no atacar, ¿sí? Hay toda una historia y un bagaje de decir peyote. Actualmente lo tienen, está un poquito desvirtuado, pero actualmente, ¿no? Y es ancestral, son nuestras raíces. Otras raíces. Dentro de mi formación me ha gustado saber muchas cosas de los antepasados, ¿no? Y el por qué. Una de las, pues, lógicamente llegaban a un estado de éxtasis o un estado trascendental por medio de los alucinógenos, ¿no? No es el sentirte bien y loco y ahora vio un elefante rosa, todo así. No, andaba yo volando y volando, ¿no? No es ese tipo de cosas lo que manejaban los ancestros, ¿no? Sino lo utilizaban para ir más allá, para tocar ciertas fibras que no fácilmente normalmente las puedes encontrar. Entonces era una trascendencia que a ellos les servía para, ya sea para luchar, para encontrar medicamentos. Era como tocar fibras sensibles del ser humano, para intuir, para tener premonición. Siempre he sido descuidado en eso, en mantener una marca, porque pues así que la creatividad es sin marca, ¿no? Y ni buscar un propósito de comercializar y eso. Para mí era lo de menos, sino más bien por tener una marca de peyote, pero pues... Lógicamente empecé con Haynes, de Haynes igual con la Lead Ligger y con otras, ¿no? Pero claro, nunca utilicé marcas conocidas de Euro y eso, ¿no? No, sino más bien algo así desconocido y se la pensaba poner a todas las playeras, porque ya después de que no se pudo traer Haynes, me puse a ver dónde me producían y sí encontré una. Inclusive hubo una marca de Bad Boys también. Fueron varias marcas que le metí ahí. Precisamente porque para mí es difícil detenerme en un solo nombre. Es difícil detenerme en una marca. No sé, no se me da. Siempre estoy en constante movimiento de ideas. Y pues tienes que plasmarlas, ¿no? Ya el irme a una marca es como decir... Ya tengo una empresa que me va a esclavizar. Y generalmente yo hacía de a 50, un tiraje de a 50 playeras, precisamente para que se acabaran todas. Y se acababan todas. Y semanalmente, a veces eran hasta 7, 8, 10 diseños también de dragón. Todo completamente diferente. Yo no era de hacer miles, no, porque tenía en ese tiempo 20, 50 modelos que estaban pegando fuerte. Entonces no había oportunidad. Los chavos llegaban y ¿qué tienes nuevo? Y se ponían locos, ¿no? Dentro de todo esto llegué a contactar a un fotógrafo del rock y él, pues, me vendió precisamente fotografías de conciertos y algunas agarré de él. ¿Unas conservas y las fotografías? No, todo pues ha ido perdiendo. O sea, soy descuidado en eso. Pues el pasado quedó atrás. Sin yo buscarlo. Sino más bien es el momento, es el presente. Y en este presente, pues, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué quiero hacer? Y siempre hay ideas. Quizás por eso, ¿no? Porque siempre hay una explosión de ideas. A veces hay que levantarse en la madrugada y descargar, pues, todo lo que... Se me viene a la cabeza en ese momento.
por eso precisamente que lo atrasado es lo atrasado. Pero esta es una técnica muy bonita, y de mucho, y de mucho trabajo. Pero que en su momento fue un deleite. Pero este es un trabajo muy, muy creativo, ¿sí? Porque lo tienes que hacer a mano. Las texturas que manejaba. Sí. Los colores, todo. La paleta de color. Sí. Los colores, esto nadie los manejaba. Estos colores. Era una serie de estar probando. Yo tenía mi equipo. Mi equipo era muy creativo también, ¿no? Entonces, ni en el cómic lo manejaban. O sea, en las revistas. Y esto cuando salió, igual, fue un hitazo. Fue después, precisamente, me alejé del rock y me metí al cómic porque tenía más colores. Igual era otro concepto el cómic, muy diferente. Y esto fue comparativamente igual que el rock. Claro, aquí estamos en el Chopo y aún así, dices, ¿vas a vender el Chopo cómic? Pues lo vendí. Y me dediqué a todo esto. Sabemos quién es el que tiene creatividad. No nomás es copiar y ¿sabes qué? Es de esa imagen o esa revista, ¿qué onda? La sacas igual. No, no es así. Hay que ponerle algo uno. No es el dinero nada más. Es la satisfacción de uno. En el taller que yo tenía, toda la gente era feliz porque los ponía yo a que probaran si era la tinta, el tipo de estampado, el dibujo, cámbiale más, todo eso. En particular, un éxito grandioso porque nos causó mucha risa ahí en todo el taller y siempre estábamos de buen humor con esa playera. Era Superman, el escudo de Superman sangrante, porque en aquella época se murió Superman en las revistas y fue un éxito. Entonces, a mí se me ocurrió así de la nada ponerle chingó a su madre y el escudo de Superman. Ese fue un super éxito, ¿no? O sea, cada playera tenía su historia. Cada playera. ¿Recuerdas alguna en particular? El de Freddy Krueger, también. Venían y me preguntaban, oye, ¿qué grupo es ese? Nosotros reían, no, pues ninguna, Freddy Krueger es una película. También otra que aún en serigrafía, que me causó así una satisfacción y que hacía y hacía, la de Nirvana, la cara grande. Porque solo hubo una fotografía que salió en una revista que muy especial y esa yo la llevé, pero antes los dibujos eran chicos y yo la hice toda la playera, ¿no? Tuvo un éxito tremendo y luego se murió Nirvana, peor. Es la que dice atrás, la de I hate myself and I want to die. Ah, ándale esa, ve, el contraste de atrás, o sea, te dice, ¿qué onda, no? Yo tengo esa playera, también en la que... Esa es súper clásica. O sea, son de las que más, y esa al tiempo se van a cotizar, pero bastante, ¿no? Y ese tipo de empotramientos fue de los primeros, ¿no? Fue de los primeros, este es de un libro de Metallica. Este es de Bushhead. Y ese es también del libro de Metallica. Son libros. Esos sí los conseguí en Estados Unidos. Por eso es de que también, no con lo que se tenía a la mano. Fácilmente agarrabas una revista de Conecte o de las que había a la mano y sacabas de ahí, o del mismo disco. No, pues aquí había que trabajar. Toda playera tiene precisamente su trabajo. Individual. Este tipo de técnica a mí es una de las que más me ha gustado porque te daba la imagen con puntito y de aquí pues, lógicamente ya al ponerle pues el nombre, el grupo o la leyenda tenía que ser llamativa, entonces para hacerla más llamativa se ideó el ponerle los puntitos con tinta que se infla, tinta inflatex. Entonces aquí hicimos pruebas y precisamente nos dimos cuenta de que al caer tinta sobre el inflatex se abre
y le da otro trono, así como desvanecidos. Entonces eso nada más lo descubrimos, como se descubrieron muchas cosas. Y yo creo que también ayude para que emergiera la calidad de la playera aquí. Sí, Martín. Porque esta persona a mí, no directamente, pero a través de otra persona me vendió las fotografías. Y había cosas muy buenas. Pero no, nada más fueron unas, no fue, para mí no fue muy comercial. Okay. Las estaban bonitas, bien hechas, pero no fue muy comercial. No sé por qué. En el centro, en Tepito, son copistas piratistas, ¿no? o sea, trabajan la piratería. Entonces, aquí generamos en aquel tiempo moda. Moda que les ayudó a ellos, hasta los mismos del centro, a sacar prendas parecidas. Y les volvió a funcionar. Y muchos se han desprendido de las técnicas que hemos usado. Inclusive un tiempo que dije, no, yo hice todo, ya. La playa no tiene nada por hacer. Pues me dediqué el pantalón. Y ve, en los 2000. Y ves un pantalón, no ves ningún pantalón igual. No es, ningún pantalón hay igual. Igual, las chamarras no son iguales. No ves una igual. ¿Por qué? Pues porque todos somos diferentes. Porque todos queremos tener algo propio. Porque todos queremos algo que nos identifique. Quizás es eso. Soy generador de prendas que identifiquen a la persona como personales. Y que nadie más las tenga. No, nunca he usado ropa de marca. ¿Sí? Nunca. ¿Por qué? Porque no. O sea, no quiero ser igual a los demás. Por ejemplo, el tío Lucas, los Adams. Fue un exitazo. Un exitazo. Y nadie sabía quién era el tío Lucas. Algunos sí, otros no. Pero el impacto de la fotografía, cómo lo manejamos en el clavado, es impresionante. Y así, claro, lógicamente no alcancé a vaciar todas las ideas ni todas las imágenes. Sin yo saberlo, pues fue un éxito rotundo, a tal grado que me dediqué completamente a Dragon Ball. Toda mi producción era de Dragon Ball, precisamente esta. Sí, competía sin necesidad de tanta pedrería, competía con las playas de ese tiempo. Y hubo tal éxito de que pues completamente toda la producción se decía. Yo te podría decir, es una energía positiva impregnada en la playera. No es la tinta, ¿sí? Es el pensamiento que tenía todo ese equipo, que era muy buen equipo, para imprimir una playera. Ahí sí entramos a la serigrafía. Pero tú me hablas de serigrafía, la serigrafía es fría, ¿sí? Vas, sacas el dibujo, lo revelas, ¿sí? El marco lo revelas y lo estampas. No, eso no te da nada. Es lo que tiene precisamente toda empresa productora, ¿no? Por eso es que estamos como estamos. Que la diseñadora, que se llamaba Mariana, excelente diseñadora, hacíamos buena pareja, me entendía la boda. Ella me la pescaba y el momento en que lo generamos era un momento así como de un chispazo. Un chispazo, o te hacía reír, o te hacía sentirte bien, o estabas con los colores y después de 10 pruebas de colores, acertabas, o la veinteava prueba, acertabas, y esa era el mejor tono. Yo creo que fue la mejor diseñadora en su tiempo, ¿no? Sin computador, de computador, se auxiliaba, pero era toda sin computador, se auxiliaba. Ella murió hace como... Mariana Carreón, yo creo que hace unos 20 años. Y después del 2000, sí, porque ya, pues yo deshice mi empresa. Ya, yo deshice mi empresa, ella me auxiliaba en cosas así, pues ya no era lo mismo. Y se fue para Puebla y ahí falleció. En Puebla, joven, había tenido como 30 y tantos años.
también se apagó lo de la producción, porque en aquel tiempo empezaron las personas a robar, prácticamente, porque eran judiciales. Eran judiciales que no llevaban orden, y nada más te llegaban y según te reventaban y estás haciendo... Yo nunca hice piratería porque siempre hice cosas diferentes. Y te llegaba y te decías piratería. Y ya te pegaban, algunos los llegaron a completamente desaparecer. Ya se fue cerca del 2000, ya quedó problemas. Sí, me secuestraron, hubo un secuestro. Yo no, ya no estoy para eso. Pero de ahí en adelante dije, no, yo no voy a pasar por ese tipo de cosas y destruí todos los originales, hasta los mismos barcos que corré. Un trabajador que se fue a trabajar conmigo, y di chance porque no tienen para comer, me trajo a los judiciales y sí me hicieron un secuestro express. Me subieron a la camioneta, me estaban amagando y me decían, y se querían meter, dije, no, traes orden, ahí ya me había asesorado. No traían orden y al final no lograron sacarme nada porque se movió una sobrina y mi hermana ahí mismo en la calle y los empezaron a denunciar porque me tenían secuestrado y me aflojaron porque así que era fácil detenerlos y me salvé precisamente del secuestro. Yo siempre me he retirado de aparecer, ¿sí? De aparecer como nombre. Mi última marca fue Peyote y en el mundo lo siguen conociendo como Peyote, ¿sí? Lo más grato de esto es lo que sientes tú cuando lo creas, ¿sí? Yo creo que eso es lo principal. Si hubiera querido tener una empresa, lo hubiera hecho. Una empresa grandísima, la tuve, pero no quise crecer. ¿Por qué? Porque me estaba restando vida a mí. Quítate de esos sueños que ya no existen y nunca han existido, de que va a ser el magnate, que va a tener dinero, ¿para qué? O sea, ¿para qué? Si tu vida está hueca, está vacía, ¿no? Yo creo que eso sí me gustaría y eso es lo que yo imprimía en las playeras. Por eso es el distintivo. O sea, si yo lo quiero ahorita materializar, precisamente era el cariño, el amor, por la creatividad que teníamos todo el grupo para hacer las playeras. Si alguna vez has estado al revés, sabrás ya bien que huelen tus pies. Si al sacudir te cayó el almidón, que te pegaron, te hicieron campeón. Peón de programa y de rigidez, Oscar de premio a la insensatez. Jefe sin maestros me ven la otra vez. De la tía esperosa con su valiente.